Que sepas, por si no te lo han dicho nunca, que la inseguridad que te bloquea, la sensación de inferioridad, las dudas que te asaltan, las expectativas irreales o las exigencias que te autoimpones, matan más sueños que el fracaso. Que la suerte no lo es todo, porque importa más que mantengas siempre tu ilusión intacta pase lo que pase fuera que no pierdas de vista los motivos que te animaron a empezar, sean los que sean, y que te recuerdes todas las veces que sean necesarias, que tus límites son más mentales que reales, que encuentres tu equilibrio, la fuerza necesaria en cada momento, Pues vamos a tejer una tira primero así como si nos estuviéramos haciendo un cuello. Ese cuello lo vamos a cerrar en círculo y después vamos a empezar a sacar así un canesú redondo, bastante amplio. Después vamos a sacar el largo que queramos y unas mangas de trompeta. El largo puede ser todo lo largo que quieras. La manga puede ser más corta, más larga. Yo al final le he puesto este dormito que creo que queda fenomenal. Y como veis, es una mezcla o un cruce entre bolero, poncho, jersey, torerita, que queda así de chulo. Es facilísimo. La puntada es muy básica, ideal para principiantes. Creo que no hay ninguna excusa. Preparadas, teje guapas. Pues que comience el juego. Para esta prenda vamos a utilizar este material que es el caricia nido. Mirad qué bonito es. Es un material que tiene un poquito de tweed, va haciendo bolitas de estas así. Veis, está como torsionado así muy raro y de vez en cuando lleva una bolita de colores. Hay una gama muy bonita, muy bonita, muy bonita en el caricia nido. Cualquier colorido queda precioso, se trabaja aunque lo veáis así estupendísimamente, luce como habéis visto también un montón y creo que queda espectacular sin tener que hacer excesivamente, bueno es que no se puede hacer mucho, mucha fantasía de puntos porque lo que queremos que se luzca es esta maravilla. Es un 80% acrílico y un 20% poliéster. Son ovillos de 75 gramos que traen 140 metros. A ver, me preguntáis muchas veces por el grosor. Yo aquí nunca en las indicaciones, en las lanas que yo compro, pone el grosor, pero más o menos eh, lo que yo os digo, 75 gramos, 140 metros, está recomendada para aguja del 5 y del 5,5 ,5, y son justo las que vamos a utilizar, la del 5 y la del 5,5 ,5, y creo que con esto os guiáis bien. Así que este es el material tan espectacular que vamos a utilizar esta vez. Y opcional, la que quiera, una un cosita de estas que no sé cómo se llama, así con bolitas y pompones que se encuentra muy fácilmente, por lo menos en España, en cualquier mercería. La tienen en todos los colores. Eh, yo la he combinado con esto, voy a haber sido en azul, en rosita, pero bueno, eh, lo hice con este, con este color. Y creo que queda muy bonito. Y cualquier color que pongáis, depende de la combinación que hagáis, porque ya os digo que aquí en este, en este caricia nido hay muchísimos colores, todos muy bonitos. Entonces, ya jugáis si queréis poner los pompones con el color que queráis. Cuando queráis, empezamos. Yo ya tengo la prenda completamente terminada. Es tan fácil que no voy a tardar nada en explicarlo. Mirad, estas son las mangas. Estas y esta es la prenda que yo la he hecho así de cortita pero así con esta puntada podría haber seguido y haberla hecho todo lo larga que hubiera querido incluso un vestidito hubiera quedado también fenomenal pero bueno de momento yo lo he dejado así me gusta cómo queda el efecto que queda y vamos a empezar con aguja del número 5 que es esta y vamos a hacer esta tirita, esta tirita que vamos a empezar con 18 puntos, porque la vamos a hacer así, atravesada, y nos la vamos a ir probando hasta que lleguemos al ancho de nuestro cuello o como lo queramos nosotros, de holgadito. 18 puntos vamos a montar ahora con aguja del 5. Eh, yo quiero tejer con esta lana para que veáis, con este material, para que veáis lo facilísimo que es de tejer, pero me da miedo. Que no se vea muy bien, porque luego los matizados, todos estos que tienen tweet y tal, se ven muy mal en cámara. Pero es que sí me apetece tejer un poquito con vosotras esto para que veáis que es una maravilla para tejer, porque a lo mejor vosotras lo vais a decir, uy, esto no me lo compro porque esto, esto va a ser muy difícil. ¿Qué va? Pero sí que es sencillísimo. Así que voy a montar los 18 puntos aquí: uno dos veis que lleva las bolitas pero como que no las hacemos ni caso tejemos con ella igual y se va colocando ella de tal manera que se queda espectacular en el tejido ya llevo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 y 18 ¿Habéis visto lo de las bolitas? Se van colocando, no pasa absolutamente nada. Me encanta cómo queda y cómo se trabaja con ello. Bueno, estos 18 puntos es el alto. O sea, si vosotras queréis más o menos, esto da igual, nos no lleva múltiplos, no os lleva nada. Esto es como vosotras queráis: el alto del cuello. A mí ya habéis visto que me queda como un poquito más alto de chimenea, así, y así es como lo quería, así que así es como he montado yo los puntos. Montad los que queráis, como os guste el alto del cuello. Y aparte de esos 18, voy a montar tres cadenas más, que ya es mi primer punto alto. Entonces cuento desde la aguja 1, 2, 3, 4, y en el quinto, aquí voy a hacer un punto alto normal. Un punto alto. Que hago así, es que me da miedo por si no se ve bien aquí en cada cadenita. Es muy fácil el punto, pero bueno, eh, en cada cadenita que tenemos, voy a hacer un punto alto normal hasta tener pues los 18 en mi caso, o cada una los que tenga aquí. Cuatro ya llevo porque las cadenas cuentan como el primero, bueno, pues así hasta 18. Aquí los tengo los 18 puntos altos y se trata de hacer una tira, como os digo, con una vuelta de puntos altos y la otra voy a subir con dos cadenas porque la otra es una fila de medios puntos altos. En el siguiente hago un punto medio alto que se trata de tomar la hebra, meterlo por aquí, tengo tres anillas de la aguja y saco las tres de golpe. Así y las tres de golpe tengo que tener 18 puntos medios altos porque voy a poner un punto medio alto encima de cada uno de los puntos altos de la vuelta anterior. ¿Y veis cómo no es eh, molestan para nada las bolitas? Es que tejo con ellas y ya está. No tengo ningún problema porque estén ahí. ¿Lo veis? Ahora la tira me la va a hacer, la espiguita me la va a hacer en el otro lado y se trata de estas dos vueltas. Así. Facilísimo. Más fácil no puede ser este, este, esta, esta prenda y más lúcida con esta lana no puede quedar. Así que 18 medios puntos altos. Ya estoy casi terminando la vuelta. Ya está, ya es solo 18 medios puntos altos. He girado el tejido y ahora voy a subir con tres cadenas porque aquí voy a hacer una fila de puntos altos pero voy a tomar solo la espiga de detrás esto lo hemos hecho muchas veces veis que aquí el punto medio alto hace una espiguita pero si volvemos así el tejido aquí está haciendo otra esa es la que hay que tomar esa y aquí hacemos un punto alto normal de, de dos tiempos veis esta es la espiga que hace aquí y aquí hace otra hay que volver así y tomar esa de detrás Siempre tenemos que llevar los 18 puntos. Aquí voy a poner otro punto alto. En esta espiga de detrás, siempre. Así. A ver que ahora llega un poquito simbolita. Aquí, ¿veis? Tomo esa y hago el punto alto. Así. Tomo esta de detrás. Así y esa. Y estas dos filas son las que voy repitiendo siempre. Aquí detrás, así, pues esta es una fila de puntos altos normales. Y por delante se va quedando así esta espiguita. En el último punto, no, el último punto lo pinchamos normal en la cadenita, así, normal. Y ahora subo con dos cadenas porque me toca la vuelta de medios puntos altos. Giro el trabajo y los medios puntos altos los pincho normal donde me corresponde. Aquí lo veis, aquí. Aquí a un punto medio alto, así me voy aquí a pinchar normal un punto medio alto, aquí me un medio punto alto, así hasta 18, por aquí por esta parte que será la de nuestro revés, se va a quedar completamente liso, completamente uniforme y por aquí es por la parte de delante donde nos va a ir haciendo la espiguita porque la vuelta siguiente es la de puntos altos normales y la tomamos por detrás respetando esa espiguita esto ya os, he, ya os digo que lo hemos hecho muchas veces porque a mí me encanta hace el efecto de la puntada jersey de dos agujas y, y me gusta mucho el efecto que hace y como aquí ya os digo que con este material no se puede poner mucha historia más esto le da un detallito, le da un toque, pero uh, hace que el hilo se luzca y que la puntada no se pierda. Porque cuando hacen muchas historias con hilos como estos, pues ni se ve la puntada ni se luce el hilo. Así que aquí, así de fácil os lo voy a poner. He terminado, subo con tres, lo vuelvo a repetir una vez más. Aquí me cuento uno, dos, tres, cuatro y en el quinto que es este. Por detrás así hago un punto alto normal aquí, en esa espiguita de detrás. Vuelvo así un poquito y me fijo que hay una espiguita aquí detrás. Pues ahí, ahí. Si me fijo por delante, veo que estoy respetando esta espiga. ¿Lo veis, verdad? Bueno, pues así, este como os digo, es el alto y tengo que hacer... Una tira larga, 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 que al doblarla así en círculo sea el escote que yo tengo. Aquí, en el original, en el original, aquí. Aquí. Hice toda esta tira, a mí me mide. A ver, lo voy a mirar poner en el centro y me mide. A ver. Si son 28 centímetros. Pues 56 centímetros me mide a mí la tira que hice 56 centímetros. Hice una tira así de larga y al doblarlo me quedó este cuellecito aquí, así, una tira de 56. Ahora cuento las vueltas y os digo cuántas vueltas hice. Pues 51 vueltas hice para terminar con una vuelta de espiguita. Empecé con una de punto normal una de y, y termino con una de espiguita para que siga haciendo la secuencia cuando lo uno. 51 vueltas. Aquí voy a hacer una muestra y voy a hacer unas poquitas menos, pero para que tengáis una referencia de las que he hecho yo, ¿vale? A ver, yo aquí era para explicaros solamente la puntada que va quedando así y voy a hacer unas cuantas filas menos, pero yo os aconsejo que todas. Hagáis 51 filas para que luego los puntos a todas nos cuadren igual. Y ahora voy a enseñar con esto mismamente a cerrar. Yo lo tengo así y tengo aquí mi hebra. Simplemente tengo que doblarlo así. Aquí. Echar la hebra para allá lo primero. Y ahora ir uniendo esta anillita que tengo aquí de donde yo monté los puntos. Hacerla coincidir. Esta es la primera. Así. Aquí tengo la hebra y aquí voy a pasar y voy a hacer un punto deslizado. Me voy a donde me corresponde, que es esta anilla de detrás, y la hago coincidir con la anillita del montaje de la cadena, que es esta. Estamos haciendo una costurita aquí y hago así un punto deslizado. ¿Veis? Vuelvo esto, tomo esa anilla de ahí y tomo esta anillita de la cadeneta aquí. Meto así la aguja y hago así y deslizo por todo. Otra vez el otro punto y así voy completando los 18 puntos y así es como se une una pieza con la otra, o sea, una parte, un extremo con el otro y va a quedar estupenda esta costurita. Ahora esto es muy chiquitito, pero vamos a suponer todas que tenemos aquí 51 vueltas y que el cuello está como en el original. Pero era solamente para enseñaros a hacerlo. Lo estáis viendo. Tomo esta espiguita de detrás y tomo la anillita correspondiente a la cadeneta. Ahí. Y ahora ya tomo la hebra y lo saco por todo. Así. Para respetar la espiguita, esta ya está ocupada. Lo veis, me tengo que ir a la siguiente. Y aquí a la siguiente que es esta. Y es muy fácil así. Cerrar los 18 puntos que tenemos nada más y algunas tendrán menos porque ahora les voy a explicar lo que tienen que hacer, ¿veis? Y el remate va a quedar así, respetando la espiguita. Mira, cuando terminemos vamos a tener todas un cuello de 51, de 51 filas. Esto no va a variar. Lo que puede variar es el alto. Yo he montado ya sabéis, 18 puntos. Para las personas que le, que le agobie mucho es este tipo de cuello o le quiera más pequeño, va a hacer 10, 12, 14. Eso sí va a variar pero que sean 51 vueltas no va a variar porque ahora vamos a recuperar aquí los puntos y a todas nos tienen que quedar la misma cantidad de puntos que van a ser 160. Porque todo esto, esto de aquí es talla única hasta la sisa y los aumentos, hasta donde yo termino de aumentar, que son cuatro veces, y es hasta la sisa es para todo el mundo igual, porque es lo suficientemente ancho y lo suficientemente holgadito para todas para que sea talla única. Luego después, la que quiera, puede seguir en el cuerpo aumentando. Cuando yo les enseñé los aumentos, van a ver lo fácil que es en las mangas aumentando y en todo aumentando, pero hasta aquí es talla única para todas. Y enseguida vais a saber por qué. Veréis, cuando tengamos aquí las 51 filas y lo tengamos todo cerrado así, en círculo como os acabo de enseñar ahora lo que vamos a hacer es que vamos a subir con tres cadenas una a ver que tengo aquí la hebra corta dos y tres y aquí vamos a levantar los puntos de esta manera en la fila que tengo eh, medio punto alto voy a hacer un punto un punto alto normal y en la fila que tengo dos puntos o sea un punto alto voy a hacer dos puntos os acordáis que hacíamos una fila de medios puntos y dos eh, y, y otra fila de puntos altos normales pues en esta de puntos altos normales voy a poner dos y en esta de puntos medios voy a poner solamente uno o en la espiga o aquí solamente uno o el reparto que queráis de manera que cuando terminemos todas tengamos, todas tengamos aquí en esta primera fila 160 puntos. 160 puntos lo voy a ir escribiendo aquí para que lo veáis escrito. Vamos a tener saliendo del cuello todas 160 puntos. Así, aquí. Repartir, yo los he repartido así, voy he ido poniendo dos puntos en donde tengo los puntos altos. Aquí, así, otro en la espiguita, aquí, otro aquí en el medio punto, aquí dos, o sea, me da igual cómo lo repartamos. El caso es que para terminar en círculo, todo esto vamos a tener al terminar 160 puntos todas. Bueno, cuando tenemos todas aquí levantados los 160 puntos, ya os digo que me da igual si ponéis aquí 2, 1, 1, 2, 3, me da lo mismo, 3 no, Yendo, poniendo 2, 1, 2, 1, 2, 1, yo creo que sale estupendamente eh, la cuenta. Pues hemos aumentado mucho de golpe. Entonces esto va a hacer un poquito nudo. Eh, vamos a ir haciendo vueltas con estas dos vueltas, una de medios puntos y otra de puntos altos normales, hasta que la misma pieza nos diga ya, 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 ya hay que hacer un aumento. Y seguramente, seguramente, casi seguro va a ser. Aquí tengo una, una fila de puntos altos, medios altos, puntos altos, medios altos, puntos altos, puntos altos medios altos y en esta de, de puntos altos es la que voy a hacer el primer aumento. O sea, hemos hecho la primera. Nos queda una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y en la séptima, que será la cuarta de puntos altos normales, es en la que vamos a hacer el aumento. Ahora ya os digo que repetir sin hacer absolutamente nada durante todas esas vueltas que os digo. Una que es la que ya tenemos, dos, tres, cuatro, cinco, seis y en la séptima. Vamos a hacerlo así, para que se, que se siga respetando la espiga. Yo tengo aquí una fila de puntos altos en la que mmm, eh, ya levanté los de, mi, de los de mi cuello. Voy a levantar aquí dos cadenitas, que yo creo que he hecho tres, porque me toca la de medios puntos altos. Y giro el trabajo y por el revés, por donde me va pidiendo el punto, además es mucho más fácil de localizarlo si volvemos el tejido. Voy a hacer ahora una fila de medios puntos. Así. Punto sobre punto, medios puntos altos. Así. Punto sobre punto. Medios puntos altos. Veis qué fácil es donde me hace aquí el agujerito. Así no tengo ningún problema porque con las bolitas y el pelo se puede distorsionar, pero si volvemos el tejido aquí lo vemos estupendamente. Así que ya llevo una fila de puntos altos y esta que estoy haciendo de medios. Tengo que hacer, ya os digo, esta sería mi 2, pues tengo que hacer 6 y en la séptima, terminar con esta que estoy haciendo ahora, y en la séptima, que será que me toque la fila de puntos altos normales, ahí paro y ya hago eh, el, el primer aumento, pero durante seis filas, como llevamos tanto aumento de golpe, no nos va a hacer falta nada, y si veis que está haciendo como, como vuelo, no pasa absolutamente nada. Es lo normal. Tenemos que ir bajando hasta que el mismo tejido pida ya un aumento y de momento durante las seis primeras filas no pide absolutamente nada. Siempre va a ser esta operación. Terminamos por el revés la media, eh, los medios puntos. Subimos con tres cadenas y giramos. Y ahora por el derecho, respetando la espiga, hacemos la fila de puntos altos normales. Así me voy y tuerzo así un poquito, y en esa espiga, en esa anilla, hebrita de dentro, es en la que hago el punto alto. Aquí el punto alto, así un punto alto normal. Aquí un punto alto, así. Y esta es la sucesión de vueltas o la secuencia de vueltas que sigo haciendo medios puntos altos volviendo el tejido por el revés para que me salga la espiga por delante y los puntos altos por el derecho, haciendo esta operación. Bueno, pues esto se supone que lo hago durante seis veces y termino en una vuelta de puntos medios altos. Bueno, pues ya hemos llegado todas aquí. Estamos en esta fila que para nuestras cuentas es la 6 y vamos a empezar la séptima y nos toca por el derecho la fila de puntos altos normales. Entonces, ahora todas vamos a tener 160 puntos porque esto no se ha movido, esto ya ha dejado de estar tan, tan olanudo y eh, por fuerza... Ya a todas nos está pidiendo esto a gritos, ya un aumento, porque esto ya con 160 puntos todo el tiempo ya pide un poquito más. El primer aumento que es este, en esta fila que os estoy diciendo, tenemos 160 puntos, va a ser cada 10 puntos. Lo voy a ir apuntando así. Cada 10 puntos. Vamos a hacer un aumento. Entonces... No es hacer cada 10 puntos y en el 11, no, 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 vamos a hacer 9 puntos y en el décimo vamos a hacer un aumento. Por eso es cada 10 puntos. 9 puntos solos y en el décimo haremos un punto doble. Cuando terminemos vamos a tener 16 puntos más, 16 más. Entonces tendremos 176 puntos al acabar. 176. ¿Cómo vamos a hacer? Pues lo que os digo, como vamos a hacer el aumento cada 10, yo he terminado, estoy ahora en mi vuelta 6, vuelta de medios puntos altos, he girado el trabajo para irme ahora por el derecho, subo con 3 cadenas y aquí cuento. 1, a ver, 1, 2, 3, aquí es donde me toca a mí, a ver, he subido, es que he subido con 4 cadenas, así. 1, 2, ahora suelta más de golpe. 1, 2, 3 puntos de cadena. Ahí. 1, 2, 3, 4 me toca aquí. Aquí voy a hacer un punto. Ya llevo 2, 3, así hasta 9. 3, 4. A ver. 3, 4. Así hasta 9 puntos. Punto sobre punto como estábamos haciendo hasta ahora. Ya los tengo aquí contando con la cadenita 9 puntos. Pues en el que hace el punto número 10 9 puntos. Y en el 10 hago 2. 1 y 2 en el mismo sitio. Así. 2. Y ahora vuelvo a hacer 9 puntos. Y en el que hace el 10 hago lo mismo. 2 puntos en el mismo. Así. 2, 3. Y en el que hace el 10. Hago el punto doble y cuando termine esta vuelta tengo que tener 176 puntos porque esto lo habré hecho durante 16 veces y cuando termine tengo que tener 176 puntos. Por supuesto, no tengo ni que decirlo, pero creo que os habéis dado cuenta antes que he hecho mis ahora de nuevo otra vez y cuando hago el punto doble en el punto número 10 respeto también el ponerlos aquí en esta espiguita eh hago esos dos puntos ahí en esa espiga de detrás para seguir o en esa anilla de detrás para seguir respetando la espiga de, mejor dicho y aquí otros nueve por fuerza siempre nos tiene que al final cuando hagamos la cuenta de los nueve nos tiene que sobrar uno para aquí en el último siempre tiene que empezar con un, terminar con uno doble porque empezamos haciendo los nueve Vamos, 999, 9, 9, todo cuadra hasta que aquí al final ponemos el de aumento. Así que así en esta vuelta y al terminar ya os digo, 176 puntos como 176 soles vamos a tener aquí. Bueno, y aquí empieza la variación para las diferentes tallas. Ahora estamos todas aquí con 176 puntos. Bueno, las tallas pequeña, mediana y yo creo que hasta L, va a hacer con esos 176 puntos la vuelta de medios puntos, punto sobre punto, incluyendo por supuesto también los que hemos aumentado, de medios puntos, otra vez de puntos altos con los 176, otra vez de medios puntos y en la siguiente se vuelve a hacer un aumento. Es decir, que ahora estamos aquí con 176, haremos una, dos, tres filas sin ningún aumento y en la cuarta haremos el segundo aumento las tallas muy muy grandes pero muy muy grandes lo harán en la siguiente que les toque el punto alto en la siguiente pero las tallas ya os digo pequeña mediana y grande respetarán ahora tres vueltas sin hacer absolutamente nada y en la cuarta harán otro aumento idéntico al que hemos hecho, pero ahora tendremos 176 puntos y lo haremos cada 11 puntos. Cada 11 puntos haremos 10 puntos y en el que hace el 11 haremos un punto más. Cada 10 puntos 10 puntos solos y en el que hace el 11 otro punto más y añadiremos... Otros 16 puntos. Tendremos 16 puntos más en esta vuelta cuarta o en esta si es muy, muy grande. Yo lo haría en la cuarta, a no ser, ya os digo, que sea una talla muy, muy grande. Así que ahora, tres filas. Una de medios puntos, otra de puntos altos sin hacer nada y otra de medios puntos sin hacer absolutamente nada. Y aquí, ya os digo, cada 10 puntos un aumento cada 10 puntos, uno doble cada 10 puntos, uno doble en el que hace el 11, 10 puntos y en el que hace el 11 un aumento. Y ahora os digo cuántos puntos nos van a quedar cuando terminemos el segundo aumento. Cuando terminemos este segundo aumento, este nos van a quedar aquí 192 puntos a todas. 192. Y y repetiremos la misma operación, una de medios puntos otra de puntos altos y otra de medios puntos con esos 192 puntos y en la que hace la cuarta vuelta que es eh, en la vuelta de puntos altos haremos otro aumento esta vez cada 12 puntos 11 puntos y en el que hace el 12 haremos otro aumento y aumentaremos otros 16 puntos. Aquí. Aquí terminaremos esta vuelta con 192 puntos. Y cuando tenemos los 192 puntos, aumentaremos igual. Cada 12 puntos, aumentaremos 16 y ya tendremos 208 puntos. Aquí, en ese cuarto aumento, tendremos... 208 puntos. Así que recopilando y resumiendo, siguiendo esta operación, yo tenía 160 puntos, aumenté cada 10 y aquí me quedaron 176, aumenté cada 11 y aquí me quedaron 196 y aumenté cada 12 y aquí me quedaron 208 puntos. Y yo ahí paré y estuve haciendo la vuelta normales hasta que aquí separé las mangas. Esto no es ningún aumento ya, ¿eh? esto ya es la separación de mangas, de manga, de manga, pero sí puede ser otro aumento para las tallas muy grandes. Si aquí en esta vuelta que corresponde a ya separar las mangas, vosotras aprovecháis para hacer un aumento con 208 puntos que llevamos desde morder de aquí, haréis un aumento cada 13 y aumentaréis. Otros 16 puntos, de manera que os quedarán 221. No es mi caso, ¿eh? Yo me quedé ya en 208 puntos. Con los 208 puntos hice una vuelta de puntos medios altos, otra de puntos altos y otra de medios puntos altos. Y en la vuelta que ya me tocaba los puntos altos fue en la que separé las mangas. Pero aquí ya, en lugar de hacer otro aumento, lo que yo hice es cambiar aguja del 5 y medio para hacer la separación de las mangas y este poquito de cuerpo porque yo lo he hecho tipo bolero toda esta parte ya es con aguja del 5 y medio y la manga ya luego cuando la recuperé es lo que hice eh, con una aguja del 5 hasta aquí y con una aguja del 5 y medio hice los aumentos y la forma esta que hace así como de trompeta entonces se puede acabar con 208 o se puede acabar con 221. Si, según si hagáis el aumento cada 13, os quedéis en cada 12 por último, ya como yo. Vamos a suponer que tenemos todas 208 puntos aquí. Pues he dejado 40 y 40 para cada manga. Puse una señal así, 40 y 40. Y el resto ya era lo que me quedaba para las para el cuerpo. El cuerpo fue todo lo demás. 64 para un lado, 64 para otro y 40 y 40 para cada manga. Y luego, con esos 64 y 64 y aguja del cinco y medio, fui haciendo la secuencia tantas vueltas como quise hacer de largo, que ya lo habéis visto. Y el largo lo podéis hacer como queráis y si queréis que durante el cuerpo ya separando las mangas sea mm, eh, más aumento pues ya sabéis eh, con esos eh, puntos que os quedan para el cuerpo que serán 128 puntos pues eh, chicas cada 5 cada eh, puntos un aumento cada 10 cada 15 eh, do, dos o tres vueltas después cada 16 cada 17 en fin Hacéis la cuenta y lo vais repartiendo y vais poniendo los aumentos. Así es muy sencillo. Y la manga con esos 40 puntos, yo fui trabajando con aguja del 5 en circular, en circular, siguiendo las dos secuencias. Y aquí, a partir de aquí, con esos 40 puntos, hice un aumento cada 10, eh, una vuelta, una fila de puntos altos, sí, una no, aquí sí, aquí no y aquí sí. Durante tres veces me hizo esta forma. Terminé con más, con muchos más puntos. Todo esto de más. Y ahora os voy a contar medidas de sisa y de ancho. Pero es que es así la explicación. Es que ya no hay más explicación que dar. Es hacer el aumento según os he dicho y según os convenga. Mirad, de mangas. 21 centímetros. Lo estoy viendo. A ver. Sí, sí. ya cuando las prendas están terminadas... Aquí, mira, 21 centímetros. ¿Lo veis, verdad? 21 centímetros. Que es lo que siempre me dejo yo de manga. Ahí, de ancho, 52 centímetros. Aquí y aquí, al cambiar de aguja, 55 centímetros. Así. Así. El largo puede ser como queráis, el ancho puede ser como queráis. Yo trabajé, ya os digo hasta el largo de mi manga con estos 40 puntos trabajando en circular girando el tejido igual y es que chicas es que ya hay poco que explicar la tirita una vez que lo tenía terminado siempre termino en una vuelta de medios puntos altos para que me haga la espiguita y no necesite más adorno y después lo tengo hilvanado luego lo coseré bien entonces y pegué aquí esta fila de bodoques que solo se ven los bodoques aquí y en el bajo y ya está lo he irbagado ahora ya os digo de momento y ahora con un hilo del mismo color haré un pespuntito lo más disimulado posible y ya está y ya está pero eso es voluntario y la forma de la trompeta también es voluntaria ya os he enseñado a hacer los aumentos no lleva más misterio que repartir los 40 aquí hasta donde queráis que salga la trompeta cada 10 en la vuelta siguiente no Aquí cada 11, la vuelta siguiente no, y aquí cada 12, por ejemplo, y ya está. Todo lo demás son 40 puntos. Aquí, si solamente queréis subir de aguja, se nota también, ¿eh? Se nota también, haría menos trompeta, pero algo de trompeta sí que haría. Yo hice las dos cosas, ¿eh? Ya os digo que aquí lo estuve haciendo 40 puntos con aguja del 5, y de repente cinco y medio y aumentos, toma castañas, para que fuera todo lo más trompeta posible. Así y así terminé y así está hecha esta pieza y yo creo que es que facilísimo, facilísimo de hacer. Llevando esta cuenta eh, salen los aumentos clavados y sale todo estupendo y tenemos en un momentito una prenda tan preciosa como esta. Bueno, y poquito a poco vamos tejiendo las tardes de otoño, las tardes de invierno y al mismo tiempo haciéndonos estas prendas que llenan nuestro armario de cosas preciosas. Únicas y exclusivas que solo tenemos nosotras. Bueno, yo sé que el tejido está ayudando mucho a las personas que están solas. Tejer en compañía también es muy divertido. Sé que muchas ya habéis empezado con esos cursos de crochet. Es un aliciente tener unas amigas que nos vemos un día a la semana para tejer juntas. Pero hoy me quiero acordar sobre todo de estas personas que el tejido les está sirviendo para llenar esas horas de soledad y esas horas de tristeza. El tejido ayuda a tener la mente distraída y además agilizarla. Y bueno, a llenar ese vacío que el crochet es capaz de llenar mucho, mucho, mucho y crear prendas tan maravillosas como estas. Así que a tejer bonito, guapas.